Buenas noches, gente buena de YouTube. Antes que nada, ¿verdad? Les doy gracias a los que están consumiendo mi contenido, a los que nunca han jugado Diablo, ¿verdad? Y le están dando una oportunidad a este juego grandioso, ¿verdad? Que salió para el 2001. Esta versión, todos sabemos que es un remake que salió el año pasado, en el 2021. Y prácticamente es un remake, muy bueno. Prácticamente es el mismo juego. El código del juego, ¿verdad? Anterior está corriendo en el fondo, lo podemos ver aquí con la letra G. O sea, es idénticamente el mismo juego con gráficas modernas. Anoche en el stream de Twitch me estaban preguntando algunas personas, ¿verdad? Que estaban interesadas en hacer un build de asesina en lo que es extremo, de trampa. Y nada, me decidí a hacerle hoy este video lo más corto que pueda de cómo montar este build, ¿verdad? De la manera más eficiente. De lo que es la dificultad normal hasta infierno, desde level 1. Espero, ¿verdad?, que disfruten este video. Ok, comenzamos. Vamos a abrir el tree de habilidades de asesina. Vamos a ir aquí a lo que es las trampas. Los primeros 4 puntos, ¿verdad?, que sería hasta level 4, vamos a aplicarlos a explosión de fuego. O en inglés, si lo están jugando en inglés, Fire Blast. Esta es la bomba, ¿verdad?, que la asesina tira en el aire. Una bomba de elemento de fuego. Eso, prácticamente 4 puntos, level 4. El próximo punto, que es el level 5, vamos a ir a lo que es disciplina de la sombra. Y vamos a aplicarle un punto a dominio de la garra. Esto es un pasivo. Nosotros no vamos a atacar físicamente. Pero necesitamos este punto para llegar después a ráfaga de velocidad. So, después que le apliquen el punto a dominio de la garra en level 5, vamos a aplicar 5 puntos a ráfaga de velocidad. Esto sería de level 6 a level 10. ¿Qué es ráfaga de velocidad o el burst of speed? Esto es un buff que te sube la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque. Es un buff que tienes que, ¿verdad?, castearlo cada vez que lo necesites. Es súper bueno, ¿verdad? Es la única clase en Diablo que tiene un buff de velocidad. Y es bien temprano en el juego. Te va a ayudar a limpiar el juego mucho más rápido. Ayudar a que no te peguen, que no te puedan seguir los enemigos. Es una habilidad tremenda. Y lo más curioso es, ¿verdad?, que la velocidad de ataque, el bono, lo va a coger lo que es la explosión de fuego. Extrañamente, las trampas. Hacen scale, ¿verdad? Con lo que es velocidad de conjuro, que es de castiel. Pero esta bomba en específico hace sinergia con ataque de velocidad. Eso se va a beneficiar de este buff inmensamente para lo que son los primeros niveles. Créanme, esta asesina limpia súper rápido a los enemigos. Es una de las clases que yo creo que más rápido pasa el juego. Ok, seguimos. Después que le apliquen los 5 puntos a ráfaga de velocidad, vamos a volver a las trampas y le vamos a aplicar el otro punto a explosión de fuego. Esto sería ya level 11. Después de level 11, nos vamos a olvidar de todas las demás habilidades y vamos a aplicarle todos los puntos a Estela de Fuego. Estela de Fuego o Wake of Fire en inglés. Esta es la primera trampa, ¿verdad?, de fuego. Es una pirámide de llamas prácticamente que sale. Este va a ser nuestra magia, habilidad principal de hacer daño. Todos los puntos van a ir aquí prácticamente hasta que seamos level 35. Ya en level 35 debemos haber acabado lo que es la dificultad normal y debemos estar empezando lo que es pesadilla. O podemos estar en pesadilla acto 1, más o menos. Entonces en level 35 procedemos a lo que es a hablar con Akara, que es, ¿verdad?, la NPC que está en acto 1, que te resetea los puntos y las habilidades. Vamos rapidito a donde Akara, ¿verdad? Todo el mundo tiene que saber quién es Akara. Todos sabemos, ¿verdad?, que el primer quest de Diablo, cuando tú lo limpias, que es el Demo Fever, la cueva del mal. Te va a dar, ¿verdad?, de una recompensa de restablecer los puntos de atributo y habilidad.
En level 35 procedemos, ¿verdad?, a lo que es resetear los puntos y nos vamos a especializar en trueno, en las trampas de trueno, que este es el build final ya de la asesina, que es mucho, ¿verdad?, mucho más eficaz que el de fuego. Ok, para los puntos aquí, ¿verdad?, no hay un orden específico que yo les pueda dar que sería lo mejor. Ya aquí van a tener varios puntos, pero cuando hagan respect, les recomiendo lo primero que deben hacer es ir a disciplinas de sombra, aplicar un punto aquí en dominio de la garra, aplicar un punto en ráfaga de velocidad, aplicar un punto en martillo psíquico, un punto en bloqueo de alma, un punto en capa de las sombras, otro en guerrera de la sombra, otro aquí en atenuar, y entonces llegamos aquí a explosión mental. Y por último, maestra de la sombra. Estas habilidades prácticamente ninguna importa mucho. Aquí en donde queremos llegar es a tener maestra de la sombra, que está nuestra mascota, o un pet, como se le quiere llamar. Es una asesina, que prácticamente es un clon tuyo. Esta asesina hace todas las habilidades que tiene la asesina como tal, las hace al azar. Ella tira trampa, tira magia, ataca físico, se teleporta. Tiene muy buena vida, tanquea bastante bien. Esto nos va a ayudar, ¿verdad?, a evitar que le hagan daño a nuestro mercenario y a nosotros. Hay que estar pendiente a estar conjurándola, ¿verdad?, cada vez que la maten. Y la otra habilidad importante que tenemos aquí es la explosión mental. Esta habilidad yo la amo, es mi habilidad favorita, yo creo, de prácticamente de mis habilidades favoritas en todo el juego. Todos sabemos, ¿verdad?, que esta habilidad, vamos a ir para afuera rapidito, lo que hace es que le das stun a los enemigos. Les puedes dar Chain Stun prácticamente y tienen un chance de que los vuelvas tu mascota. Esto. Miren. Miren esto. Podemos darle Chain Stun a cualquier enemigo y cuando ven el tornadito encima de la cabeza significa que es nuestra mascota, que también va a pelear. Esto es súper bueno para romper lo que son packs de enemigos que sean bien grandes, que sean peligrosos. Podemos spamear varias explosiones mentales, ¿verdad?, para romper el grupo y entonces después proceder a matarlos con las trampas. Es una habilidad tremenda, se usa mucho en los calabozos, en lugares que hay pasillos pequeños, que pueden salir un bonche de enemigos y no estás preparado y te pueden matar. Yo siempre les recomiendo que tengan explosión mental siempre, al principio, para controlar los enemigos y después las trampas. Ok, volviendo a las habilidades. Level 35, hacemos respect, le metemos un punto a cada una de estas habilidades que ven aquí. Ya yo las mencioné. Después que hagan eso, van a ir a la trampa. Entonces vamos a querer llegar a Centinela de Relámpago rápido. Esta va a ser nuestra habilidad principal de daño ahora. So, vamos a meter un punto en explosión de fuego, un punto en red eléctrica, un punto en centinela electrificada y llegamos a centinela de relámpago. Una vez lleguemos aquí, le vamos a meter todos los puntos que podamos a centinela de relámpago. No lo vamos a poder maxear porque esta habilidad es level 25. So, si lo hacen en level 35, le podrán poner unos 10 puntos, si estoy en lo correcto. Si le sobran puntos, que probablemente le sobren, los demás puntos van a ser en estas habilidades, estas tres y Centinela Mortal. Centinela Mortal es una trampa que prácticamente revienta los cadáveres como la habilidad del Necromancer. Esta habilidad, la guía dice que la puedes maxear a level 20, pero vamos a meterle un punto. Esta va a ser la última habilidad que vamos a maxear, porque el daño es prácticamente el mismo, pero lo que hace es que el radio de la explosión es más grande, lo que nos ayuda, ¿verdad?, quizá a limpiar los grupos de enemigos más rápido. So, una vez le metan todos los puntos aquí en centinela de relámpago, los pueden distribuir aquí como ustedes quieran. Estas dos habilidades hacen sinergia con centinela de relámpago, que estas dos habilidades suben el daño de centinela de relámpago. Les explico. En normal y lo que es pesadilla, no vas a encontrar casi inmunidades de trueno. Son bien pocas, pero van a haber algunas. Esta habilidad, la explosión de fuego, se va a maxear completa también a level 20. No la dejen muy atrás,
Yo les recomiendo que la vayan leveleando. Porque en infierno hay demasiados enemigos que son inmunes a trueno. Y ahí vamos a proceder a usar lo que es la explosión de fuego para matarlo. Juntos con el mercenario. Encárguense de cuando empiece en infierno esta habilidad por lo menos esté en level 15 ya. Porque si no, no van a poder avanzar. Prácticamente, ¿verdad? Esa es una de las debilidades de la asesina. Que en la que es dificultad de infierno vas a encontrar muchas inmunidades eléctricas. Especialmente en acto 1 no hay muchas, pero hay. Pero lo que es acto 2 es difícil. Acto 3 es mucho más difícil. Y acto 4 también es bastante difícil. Pero si haces una mezcla, ¿verdad? De explosión mental con el mercenario y las bombas de fuego, vas a poder pasar el juego con calma. Irónicamente, acto 5, que es el acto de Val de la expansión, es sumamente difícil, perdón, sumamente fácil para la asesina. Porque prácticamente casi no hay enemigos con inmunidad a trueno. Este acto te lo vas a comer. Te lo vas a comer bien fácil. Donde único vas a tener un poco de dificultad va a ser en la misión de matar lo que se llaman los Ancients, que son los guardianes, los tres guardianes, que probablemente va a haber uno que sea de inmunidad de fuego y de trueno, de tus dos elementos. Ahí el que lo va a matar va a ser el mercenario. Yo maté los Ancients solo. Voy a hacer un video aparte hablando de eso. Luego. Ok. Vamos ahora a explicarle qué equipaje vamos a usar con la asesina. Para comenzar con la asesina, ¿verdad? Equipajes que puedes escoger bastante rápido comenzando. Es el Runeword de espíritu. En una espada de cristal 4 socket. Las runas son Tal, Tul, Ort y AMN. Esta espada te da bono de castear rápido. Te da más 2 de habilidades. Te da buena vitalidad, te da 92 de mana, y tiene buena defensa contra proyectiles. En lo que es el escudo, usamos otra vez el Runeword de espíritu, pero lo tenemos que usar en un escudo monarca. El escudo monarca es un escudo, ¿verdad?, que empieza a caer en lo que es dificultad de infierno de acto 3 en adelante. En acto 1 hay una zona también que puede caer. Si no has visto mi video de cómo conseguir el escudo monarca blanco, hay un video, ¿verdad?, que hice, lo pueden verificar y ahí van a ver cómo farmear este escudo. Este escudo, ¿verdad?, lo pueden farmear en infierno y en acto 1 también. Vean el video para que sepan cómo hacerlo. En lo que es tu mejor arma, la mejor arma no es espíritu. Esta arma te va a resolver, es muy buena hasta que tú puedas hacer tu arma principal. La arma principal es Joto, se escribe con H, Choto, que se llama Heart of the Oak, como el corazón del Oak. Esa es la mejor arma de la asesina. Es cara de hacerla. Son runas, ¿verdad? Bien raras. No voy a tocar, ¿verdad?, el tema de cómo farmear las runas y ese tipo de cosas. Me voy a encargar en este video de decir cuáles son los mejores ítems para asesinas. Y en otros videos, ¿verdad?, haré un video de farmear runas, de conseguir tal equipaje en tal zona y cosas así. Ok. Todos sabemos que en Diablo se puede cambiar de arma con la letra W. Si estás jugando en control, no estoy seguro dónde es, pero puedes tener dos sets de armas. En el segundo set de armas se usa un runeword llamado Call to Arms, que es el llamado a las armas. Esa arma lo que hace es que te da la habilidad del grito del Barbarian, que te sube el total de vida, hace que tenga más vida. So, prácticamente ese runeword te sube el nivel de sobrevivir un montón, porque te puedes castear ese buff y vas a tener mucho más vida. Esa arma es opcional, te va a ayudar a sobrevivir, pero prácticamente tenemos que hacer nuestro DPS primero y eso sería lo último. Para el escudo, ya lo mencioné, el mejor escudo que ustedes van a tener es de espíritu. No hay una mejor opción aquí. Este va a ser tu espíritu hasta el final, tu escudo hasta el final. Para la armadura, la mejor opción es Enigma,
Casi todo el mundo sabe que es Enigma. Si eres nuevo en Diablo y no sabes qué es Enigma, Enigma es una armadura que se hace con runas. Y es una armadura que te da buena bonificación a lo que es este por ciento de conseguir este ítem mágico. Y lo más fuerte de esta armadura es que te da la habilidad de teleportación. La habilidad de teleportación solamente una clase la tiene en el juego, que es la hechicera. Y te puedes teleportar por toda la zona. Prácticamente puedes limpiar todo mucho más rápido. Es menos chance que te maten. Es tremendo. Y esta armadura te da la habilidad de poder teleportarte por todo el juego. Esta armadura es bien codiciada. Es la mejor armadura para un sinnúmero de clases en el juego. Esta, ¿verdad?, va a ser tu mejor armadura como asesina. Esto prácticamente es el endgame porque es bien cara hacer esta armadura. Ok. Aquí tengo una opción que la tengo aquí para ahora mismo. Yo no tengo Enigma todavía. Y se llama Humo. Esta armadura es bastante económica de hacer. Runa Nef, Runa Lum. Solamente necesito una armadura de dos sockets. Y la puedes empezar a usar en level 47. Esta armadura tiene muy buena resistencia. Te da 50 toda la resistencia. Y te da muy buena defensa contra proyectiles. Te da 280. Y hay que tener en cuenta que tenemos también con espíritu 250 de defensa contra proyectiles. Y en el escudo tenemos 250 más. Lo que da un total son 2, 4, 6, son 6, 7, 7 y medio. Son 750 de defensa a proyectiles. Que eso es totalmente masivo. Proyectiles son flechas. Conjuros de magia directo que parezcan bolts de electricidad, fuego, las lanzas, todo lo que sean proyectiles va en contra de esa defensa, que muchas veces uno muere con esos proyectiles porque vienen de lejos y uno no los ve, y esto te va a dar una muy buena defensa. Ok, para tratar de avanzar, en lo que es el casco, la mejor opción es el Chaco, Arlequín Chaco, como todos lo conocemos. Es un cap color verde. Te da buenos skill ups. El Chaco te da más 2 de habilidades para todas las habilidades tuyas. Te da bono de vida, bono de mana. Te da un 50% de chance de conseguir ítem mágico, lo que es muy bueno. Y te reduce el daño físico un 10%. Eso sí, sí rolea perfecto cuando cae. Este Chaco, ¿verdad?, se puede soquetear. Mayormente se le pone un topaz color amarillo para subirle el Magic Find. O si sientes que quieres coger unos puntitos extra, le puedes poner una runa IST. Ok, para guantes tenemos la opción del Mage Fist, que yo lo tengo por aquí. Este guante, ¿verdad?, lo que te va a dar es el máximo de mana, es un 40% de más. Porque te va a ayudar. Pero prácticamente el asesino no gasta mucha mana. Cuando tienes el mercenario con el Rune Ward de Insight. Que lo vamos a cubrir ya mismo. La otra opción es los guantes del set de Necromancer. Que se llama el Trunks Ul Claws. Ese es más preferible por el bono de resistencia de hielo que te da. Puedes escoger uno de los dos. Para las botas tenemos los Sandstorm Treks. Si son Ethereal, son mejores. Ethereal es que no se pueden reparar, pero el bono de las botas es mucho más alto. Y la cosa con estas botas es que estas botas se reparan automáticamente cada 20 segundos. Solo las puedes coger Ethereal y no importa porque nunca se van a romper y todos los bonos van a ser más altos. Estas botas te dan bono a correr más rápido, 20% de recuperarte de los ataques físicos. Y el estamina prácticamente no te va a bajar nunca con estas botas. Ok, para lo que es la correa, tenemos el Arachnid Mesh. Esta es tu mejor opción. Esta correíta te da 20% de castear más rápido, que te va a ayudar mucho. Te da más uno todas las habilidades, que es tremendo. Y te da más 5% del máximo de mana. Esta va a ser tu mejor correa. Para la sortija, tenemos el famoso Stone of Jordan. Como todos conocen, el Stone of Jordan te va a dar bono de habilidad.
te da más uno de todas las habilidades. Aquí podemos usar dos Stone o Jordan si tienen la suerte, ¿verdad?, de conseguir dos. Si no, en el otro slot podemos equiparnos Vulcato. Que Vulcato, ¿verdad?, nos da este buen bono de vida. Nos da estamina y nos da más uno de habilidades también. Es parecido a un Stone o Jordan, pero diferente. Podemos cambiar Vulcato por un Ravenfrost si desean. El Ravenfrost yo la tengo, está por aquí. La tengo equipada ahora mismo. El Cuervo Gélido Anillo. Esta sortija lo que hace es que te absorbe 20% de daño de frío. O puedes rolear un poco más bajo. Y te da 40 de mana. Esto te puede ayudar, ¿verdad?, a ciertos lugares que son de elementos de hielo, a coger menos daño. Y lo más importante es que no puede congelarse. Cuando dice no puede congelarse, significa que ninguna habilidad de hielo te va a poder congelar. Que eso es cuando te pones azul y te pones más lento, pues eso no va a pasar. Eso te va a ayudar inmensamente. Cuando te pones lento, los enemigos se te pueden pegar, te pueden emboscar y te pueden matar. Ok, seguimos. En el amuleto tenemos el famoso Mara. El Mara es la mejor opción que tú vas a tener para amuleto. Este amuleto te da más 2 de todas las habilidades, te da resistencia de un 20 o un 30%, que son masivos. Y nada, es un deck tremendo, es raro de conseguir. El level 67 va a ser tu mejor opción. Acuérdense, mi gente, esto que les estoy mostrando son el mejor ítem por slot de tu clase. No es que tú necesitas esto para pasar el juego. Esto va a ser tu clase perfecta prácticamente. Lo otro que, ¿verdad?, ya ahí cubre el equipaje completo. Lo demás es la antorcha infernal, que te da este bono de habilidad. La otra antorcha es Anihilus. Estas antorchas, ¿verdad?, hay que cogerlas en lo que se llaman los Ubers, que son unas versiones de los bosses más difíciles. Voy a hacer otro video, ¿verdad?, de los Ubers, ¿verdad?, para no hacer el video tan largo. Y los demás charms que van a escoger para el equipaje, que son como estos que uno tiene equipado, van a ser obviamente todos de más uno de habilidad de trampa. Y pueden tener vida también y cosas así. Podemos llenar el inventario con 9 charms más 1 de habilidades. Lo que equivale a más 9 todas las trampas, que son masivos. Y los espacios pequeños que quedan arriba para las runas pequeñas las podemos completar con runas de vida, runas de mana, de resistencia. De acuerdo a lo que, ¿verdad?, a lo que tú necesites. Tú no necesitas todo ese equipaje para pasar el juego. Por ejemplo, yo no tengo prácticamente nada de ese equipaje. Lo único que tengo es la sortija de resistencia a hielo, como dije, y la espada espíritu y la espada escudo. Prácticamente puedo mejorar todo mi equipaje. Yo logré pasar infierno, lo pasé solo y me fue muy bien. E incluso puedo seguir matando en infierno rápido con lo que tengo. Les voy a mostrar rápidamente mi equipo para que vean que la asesina no necesita tanto equipaje y es muy potente. Para el casco me conseguí la corona de campesino o el peasant crown, como le llaman. Esto es como un mini chaco. Te da más uno de todas las habilidades. Te da un 15% de correr más rápido. Te da vitalidad y energía. Es un casco muy decente. En caso de verdad que no tengas la suerte de conseguir este casco, Puedes hacer el rune word de runas, que se llama Lore. Este se compone de las runas Ort y Sol. Es un casco de 2 sockets. Puedes hacerlo en level 27. Te da más uno de todas las habilidades, igual que este casco. La diferencia es que no tiene bono de correr rápido. Tampoco te da vida ni mana. Pero te da resistencia de 30% de trueno. Las dos opciones son muy buenas. Es bien probable que no te dropee este casco en el momento que estés leveleando y termines haciendo el rune word de Lore. Ok. En lo que es amuleto, simplemente tengo un amuleto de resistencia a fuego. Porque ahora mismo, ¿verdad?, de la manera que mi equipaje está montado, si se fijan, tengo mi resistencia prácticamente capia. Porque no puedes ir al infierno si no subes la resistencia así. Porque si no, te va a one shotear cualquier enemigo y vas a perder el personaje. Eso es obligatorio. En el pecho ya yo había enseñado lo que era la de humo. Ya no la voy a tocar, esto es muy buena opción. Si no puedes hacer humo todavía, puedes buscar alguna armadura que tenga resistencia o algo parecido.
En los guantes, volvemos, tenemos unos guantes amarillos con resistencia y tiene 22% de que te caigan cosas mejores. En el amuleto, tenemos un amuleto level 15 que tiene buenas resistencias otra vez, nada especial. En la correa, tenemos nuevamente otra correa con resistencia a frío. Y aquí volvemos al anillo, ya lo había mostrado, absorción de hielo, más resistencia. Y en las botas, unas botas amarillas, level 21 con resistencia a frío y rayo. No tengo un equipo, wow, maté los henchmen, pasé el juego, hice cada quest. Están todos aquí, los quests que no he hecho que están aquí son los que me dan el socket y me lo customiza, que ya están hechos, que no los he entregado. Pero todos los quests de infierno, mira, están completados. Los hice solo, no recibí ayuda de nadie, tengo prueba de ello. Prácticamente todo este progreso se streamió en Twitch. Están vivo en Twitch completamente, lo pueden observar. No he jugado con nadie hasta el momento. Que ustedes pueden hacer lo mismo. La asesina suficientemente sola y puedes hacer todo este contenido, ¿verdad? Por ti solo. Yo creo que, ¿verdad? Prácticamente ahí cubrimos la guía. Creo que cubrí todos los puntos. Si vieron el video hasta aquí, se lo agradezco, ¿verdad? Esos son los que en verdad quieren hacer una asesina y les interesa. Como siempre, agradezco mucho, ¿verdad? A los que consumen mi contenido nuevamente, a los que están viendo este video, ¿verdad? Estamos haciendo una buena comunidad aquí de Diablo, de videojuegos en general, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en lo que es Diablo por un tiempo. A mí vamos a jugar WoW. Y nada, como siempre les digo, si les gusta el contenido, ¿verdad? Me pueden seguir, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, me pueden seguir en Twitch TV. Estamos también en todas las redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Twitter, Facebook, Reddit, todos bajo Gogi33. Nada, mi gente, espero, ¿verdad?, que estén bien, que tengan mucha paz, eso es lo más importante en esta vida. Y nada, nos vemos en el santuario. Los vemos en el próximo video. Peace out.